Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, yo soy César Aldama y les traigo el resumen semanal. Ya se abrió un nuevo frente para la discusión. El presidente declaró que México no es tierra de conquista al referirse a la presunta intención de la empresa española Iberdrola de cancelar la construcción de una central térmica de 1.200 millones de dólares en Tuxpan, Veracruz, debido a que la CFE no autorizó el suministro de gas necesario. Aclaró que se les va a atender y va a haber arreglo, pero la idea será revisar y en su caso replantear los términos de los contratos. En la capital, una buena. Claudia Sheinbaum anunció que la incidencia delictiva en general descendió en 44% de junio del año pasado a la fecha. De acuerdo a cifras oficiales, el homicidio doloso redujo en 22%. Otro delito de alto impacto, lesiones dolosas por arma de fuego, presenta una disminución de 31.5%. Ahí están los datos, ¿eh? Usted dirá. El presidente López Obrador asume que la política es decidir entre inconvenientes. Bueno, es el caso de lo que sería su primer viaje internacional. Parece inminente que veremos su foto con Trump en la Casa Blanca. Las reacciones de líderes de grupos migrantes y demócratas en Estados Unidos son de reprobación porque la visita se daría a unos cuantos meses de la elección. Para Andrés Manuel, se trata de ir a marcar el inicio del T-MEC, que entra en vigor justo el 1 de julio. No se puede negar que también es un motivo de peso. Saniniu Laisser, así se llama este hombre, padre de 30 y humilde minero del norte de Tanzania, que tuvo un golpe de suerte. Prácticamente a pico y pala encontró estas dos rocas de tanzanita, uno de los minerales preciosos más valiosos del mundo. Logró vender ambas rocas en 3.4 millones de dólares y dice que no va a cambiar su estilo de vida, que va a conservar sus vacas y va a poner una escuela en su comunidad. ¿Qué tal? ¿Cuáles van a ser los temas para los próximos días? El T-MEC y la visita a la Casa Blanca serán temas sin duda. Ya son más de 25.000 muertes por COVID en México y el estira y afloja con Iberdrola, sus inversiones y la dominancia en el mercado. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Cuídese.